Y bueno, son muchos años, ¿verdad? Y no hay muchas empresas en el país que han tenido la vida que nosotros hemos podido dar, que nosotros, la familia y todos quienes han trabajado con la empresa, ¿verdad? Y simplemente a nivel general, mi abuelo compró la Casa del Comercio en 1898, falleció en 1929, quedaron mi padre y un tío, don Manuel, que realmente fue quien llevó la empresa a los niveles que hoy conocemos, o sea, se hizo conocer en todo el país, gracias a su forma de ser, gracias a sus aptitudes comerciales. Y después nos tocó a nosotros la difícil tarea de continuar, que con Alberto lo hicimos durante 30 años prácticamente, y en ese lapso se hicieron muchas reformas. No me voy a poner a nombrar porque son muchas las cosas que se han hecho, y después a partir del año del 2018 ya me tocó a mí y a la familia estar un poco al frente del comercio, y seguimos un poco la tradición tratando de mantener la calidad, tratando de mantener el orgullo de la empresa. Bueno, un poco ese es el desarrollo de esta empresa, la cual un poco, yo siempre digo que para mí no es linda la palabra, es como una esclavitud, ¿verdad? Porque uno tenía que venir a las 6 de la mañana, irse a las 12 de la noche, desatender un poco a la familia, es un legado, vamos a decir así. Bueno, unas fechas complicadas, ya el fin de año, Navidad, nos ponían un banquito, ya desde chiquitito subíamos al banquito, bueno, para poder llegar a la mesa de alguna manera. Y empezábamos a hacer sándwiches. Así que bueno, sí, hace 35 años le tocó algún sándwichito medio mocho, pido disculpas, ese fue mío. Después crecimos y bueno, ya con 14, 15 años empezamos a ayudar en otras áreas. Empezamos a preparar pedidos, empezamos a andar en el reparto, empezamos a estar en el chequeo final y llegamos al punto también de ayudar como mozo en la fiesta de los 100 años que se hizo especialmente para el personal. Y bueno, creo que ahí no cumplí con los estándares porque no me llamaron más para mí. Pero bueno, después obviamente uno sigue creciendo. Nos fuimos a Montevideo a estudiar. Se me seca la boca, disculpe. Nos fuimos a Montevideo a estudiar. Y recuerdo más de una vez estar con mis hermanas allá en Montevideo y llamar por teléfono a papá a decirle, bueno, acá estamos al firme, siempre que nos precise, contá con nosotras. Y bueno, así los giros de la vida me volvieron a traer a Minas, me volvieron a traer a mis orígenes y me volvieron a traer a la confitería. Hace 6 años ya que estoy aquí colaborando con todos, aprendiendo mucho principalmente de papá, que es una persona que tiene mucha información en esa cabeza, mucho detalle, mucha experiencia acumulada, la cual se hace difícil poder aspirar a llegar a ser como él.